Hola chicos, bienvenidos al canal. En este video haré un tutorial sobre cómo yo toco Moisés Fara. La canción tiene una onda como muy muy rica en el sentido de que genera movimientos como en el bajo sobre todo, como que te dan ganas de tocar cosas un poco más rítmicas por todo el ambiente que genera esta canción. Bueno, la canción parte de la siguiente manera en el bajo. Bueno, esa es la primera parte en la introducción. La figura que yo empleo es la siguiente. Ahí estamos ocupando parte de una escala de mi menor, si consideramos que partimos del mi. Entonces estaríamos en el mi de la tercera cuerda. Este es un bajo de 5, pero igual se puede tocar un bajo de 4. De hecho, no ocupo la quinta cuerda en toda la canción. Bueno, entonces partimos con el mi, después un fa sostenido, un sol y después un mi en la cuarta cuerda. Y luego, en vez de comenzar en el mi, parto en el re. Y en el re de la tercera cuerda, de la cuerda del la. Entonces sería. Que se hace eso, se cierra la intro con esto. Y aquí las notas que ocupo, bueno, estamos en la cuarta cuerda, en el mi, y partimos con el mi al aire, después un fa sostenido, un sol y un la. Esa es la primera parte de la canción. Ahora les voy a comentar cómo son los versos, cómo va el bajo en los versos. Bueno, comienza de la siguiente manera. Primero a la velocidad normal, luego iré mostrándolo a una velocidad más lenta. Lo que acabo de tocar vendría siendo la estructura más o menos general de cómo va el bajo en los versos. Durante la canción tiene algunas modificaciones. Generalmente cuando va cantando el Álvaro, Titae lo que hace es marcar las fundamentales, que serían el sol y el fa sostenido. Pero siempre yendo junto con el bombo de la batería. Y lo que yo hago para añadirle un poco más de dinamismo, cuando marca la fundamental, yo la acompaño con una quinta, que en este caso sería un re y un do sostenido. Y quedaría así. Cuando deja de cantar el Álvaro, ahí vuelve a tomar la primera forma de lo que vendría siendo el bajo para la estrofa, que sería esto. Ya,
Ahí estamos viendo. Lo podríamos acomodar como un sol mayor. Y vemos que estamos ocupando. Partimos con el sol de la cuerda del re. Bajamos a un fa sostenido. Después tocamos un re en la tercera cuerda y cerramos con el sol. Esas son las notas que estamos ocupando en la primera parte. Entonces sería. Después de hacer esta figura, pasamos a hacer lo mismo, pero en un fa sostenido. La única diferencia que ya no es mayor, es menor. Y queda de la siguiente manera. Voy a tocar desde el sol para que quede en contexto. ¿Cómo sabemos que es mayor o menor? Bueno, en este caso, porque se genera este conjunto entre el re y el fa sostenido que estamos tocando. Y al tocarlo con el sol, me genera un sonido alegre, no triste, como podría ser este. Y en el caso del fa sostenido, es ese caso, es este. Y eso es una nota menor. Entonces, quedaría de la siguiente manera. En este caso, partimos de la octava del fa sostenido. Después bajamos a un mi en la segunda cuerda. Después tocamos un do sostenido y cerramos con el fa sostenido de la cuarta cuerda. Y quedaría. Y para volver a tocar la estructura del sol, yo lo que hago es añadir el golpe con la quinta. Quería decir. Luego podríamos decir que viene como el puente para tocar el coro. Y el puente es. En este caso estamos tocando un dos. Partimos el re y vamos bajando al do sostenido y después a un si. Todo esto en la tercera cuerda. Entonces estamos en el quinto espacio de la tercera cuerda. Bajamos al cuarto, al segundo y después volvemos al cuarto, mantenemos y hacemos como una especie de hammer, aprovechando el golpe que damos en el cuarto espacio. Llegamos al mi y toco la cuarta cuerda para dar un sonido más grave, más potente. Entonces, la velocidad normal sería. Y ahora viene el coro, que es, partimos con un re, después pasamos a un la. Pero, bueno. Añadiendo todas las notas que se generan, que se estamos ocupando, quedaría de la siguiente manera. Thank you.
Entonces, queda de la siguiente manera el bajo en el coro. Partimos con un re mayor. Sí, un re mayor. ¿Por qué? ¿Por qué un re mayor? Porque estamos tocando el re y su tercera, que es un fa sostenido. Y eso genera una tercera mayor. Y genera un sonido alegre. Por eso sé que es, sabemos que es un re mayor. Y es un re, fa sostenido en la segunda cuerda y el la de la segunda cuerda. Entonces sería así. Después toco el la en la cuarta cuerda. Luego tenemos que tocar la siguiente figura. Para ello tocaré el coro completo. Lo que hacemos es lo siguiente: vamos a tocar un sol, después un la. Tocamos un sol, un la, un re, un do, un mi y terminamos en un re. Lento quedaría así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tocando un sol y haciendo como un hammer-on. Y abajo estamos haciendo un re, un do y volvemos al mi haciendo un slide y volvemos al re para. Bueno, ahora viene la última parte de la canción, que es así. ¿Qué estamos empleando ahí? Bueno, partimos con la primera vuelta de la introducción, que es. Partimos desde el mi, un fa sostenido y un sol, después el mi. Luego partimos desde el re. La misma figura. Y luego, en vez de hacer el. No va en esta ocasión. Lo que se hace es un re, un si, un fa sostenido, un sol, pues un mi, fa sostenido, sol y un la. Y a velocidad normal sería. Personalmente, en la última vuelta, esta frase que se hace acá, la hago una octava más grave, o sea, en la cuarta cuerda, y quedaría así. Y bueno,
Estas son todas las partes de la canción Moisefala de los tres. Es un tema bien, bien rico, bien sabroso para disfrutarlo y tocar y agregar las cosas que uno pueda, que estén dentro de lo posible. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Pronto habrán más covers y colaboraciones. Bueno, sin más que agregar, me despido. Que estén bien, chicos. Cuídense en estos tiempos de corona. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.